Que hoy es su última lucha, se retira y le quiero agradecer que se les haya la madre más feo, el adiós a uno de los grandes, tanto que nos dio, Vampiro Canadiense. Gracias, mil gracias, fuerte el aplauso al Vampiro Canadiense. Gracias. Amigos, ustedes lo acaban de oír. Ayer se llevó a cabo la última lucha del Vampiro Canadiense. Y no es broma. Este elemento estaba programado para un encuentro de Robles Promotions en Austin, Texas. Un evento donde se enfrentaría al lado de Pimpinela contra Psycho Clown y el Negro Casas. Todo bien hasta allí. Sin embargo, esa misma noche y en pleno show, hicieron un anuncio que nadie esperaba. Esta sería la última lucha. Sí, la última lucha del Vampiro Canadiense. Y no fue una mentirilla para promocionarse, si no lo hubiesen dicho días antes del show para jalar más gente y que todos estén pendientes. Pero no, lo hicieron allí. Minutos antes de la lucha. ¿Por qué el Vampiro tomó esa decisión? Habrá que preguntarle. Ya había anunciado su retiro, pero no había avisado ni cuándo ni dónde sería su lucha del retiro. Y claro, el público quedó en shock y quisieron confirmarlo. ¡Lucha! ¿Quieres más canción? ¡Hoy la última! Como se observa, Vampiro estaba triste, al borde de las lágrimas. No sabía ni qué decir. Fue tal la sorpresa que Psycho Clown pidió el micro para dar un mensaje. Solamente pedí tomar el micrófono porque quiero agradecerle a la vida. Quiero agradecerle a Dios, quiero agradecerle a ustedes, a mi bendita lucha libre, estar arriba de este cuadrilátero, acompañado de tres grandes estrellas de la lucha libre internacional. Para mí es un honor compartir con señorones de la lucha libre, que yo los vi desde que era que pequeño. Con mucho respeto y admiración para ustedes, gracias por todo lo que le han dado a la lucha libre, al señor Vampiro, que dicen que es su última lucha. Conmovido y emocionado, el Vampiro Canadiense, o Vampiro Casanova, como quieran llamarlo, o como lo recuerden, envió un emotivo mensaje al totalmente payaso. Buenas noches. Es importante. ¡Vampiro, te amo! Pues tienes un gran gusto. Es importante que nuestra generación va a decir eso a ti en frente de este público. Yo quisiera felicitarte. Eres un joven que crece en eso. Es muy fácil de perder piso. La fama y la responsabilidad que tú tienes a llevar esta bandera para los siguientes 20 años. Nosotros estamos confiando muchísimo en eso. Esperamos tranquilo. Por tu madurez, por la manera de profesionalismo, la manera que rescatas tu público y la manera que amas la lucha libre. La verdad, es un orgullo con mucho corazón de ver con quién
está llevando a nuestra amada lucha libre. Te felicito mucho, señor. Así es, amigos, esta fue la última lucha de Vampiro, que como lograron ver, estaba triste, desencajado. Aún así, lo dio todo en el ring. El público entregadísimo con la lucha, apoyaban a todos por igual. Muy independientemente de lo que pasó al final del encuentro, que a las finales ganó el Negro Casas y Psycho Clown, déjenme decirles que nos sorprendió a todos el anuncio. Una lástima que en su última lucha pierda, ¿no? Pero a veces pasa. Desde acá, un saludo para el Vampiro. Gracias a mis contactos por darme esta exclusiva, esta noticia que en serio nadie la esperaba. Es más, nadie la tenía, nadie la sabía. Pero aquí está President XL para darles la ultimita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta realmente fue la última lucha del Vampiro canadiense? ¿Nos mintió? ¿Luego lo veremos en México en otras carteleras? ¿Y si ya las tiene programadas, las va a dejar botadas? ¿O de qué estamos hablando? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.